¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un domingo más a Popular Deportivo. Después de un fin de semana que nos deja muchas cosas, nos deja la derrota de la Universidad Católica de Murcia en segunda división y pendientes de que termine ese partido entre el Almería y el Zaragoza para ver a qué posición o qué distancia se queda el conjunto universitario del descenso. Y si hablamos de la segunda división B, bueno, triunfo del Real Murcia en casa, triunfo del Cartagena que recupera el liderato, un liderato que, bueno, cede el Lorca después de perder y que también ha provocado la destitución de Julio Algar en el banquillo del conjunto de Sugenbao, un banquillo que ya tiene nuevo propietario. Se llama David Vidal, le suena, ¿verdad? Ex entrenador del Real Murcia, de Elche, entre otros. Mañana será presentado como nuevo técnico del conjunto lorquino. Y un Jumilla que también ha perdido y ya parece que sí, de manera definitiva, ha dicho adiós a los puestos de playoff. Hablaremos también de la Liga Endesa, donde volvía la competición para el Lucas Murcia y lo ha hecho con derrota. El equipo de Katsikaris ha perdido esa intensidad defensiva frente al Estudiantes y lo ha pagado sobre todo en la segunda parte. Esta jornada no ha habido fútbol sala, pero sí vamos a hablar también de tenis de mesa, ya que el conjunto de Lucan Cartagena ha ganado su título número 28 a falta de dos jornadas para terminar la liga. Así que desde aquí también la enhorabuena al conjunto de tenis de mesa de Laucan. Y como siempre, bueno, pues compartiendo mesa con un equipazo. Carlos Sánchez, muy buenas. Muy buenas noches, Manu. Fermín Noaín, muy buenas noches. Buenas noches. José Otón, muy buenas, José. Buenas noches. Y Joaquín Martínez, muy buenas. Hola, Manu, ¿qué tal? Yo creo que la noticia de la última, o de las últimas horas, incluso casi del día, es esa destitución de Julio Algar. Y ese nombre que llega al banquillo del Lorca, en este caso, David Vidal. Empiezo por ti, Carlos, ¿qué te parece? Muy sorprendente, no la decisión de prescindir de Julio Algar, sino la decisión del nombre, del entrenador que ha decidido el Lorca que vengan a sustituirle, sobre todo porque parece pasar del blanco al negro, de 0 a 100 en un segundo, un perfil muy diferente al de Julio Algar. Luego hablaremos mucho más de la destitución y del nuevo técnico, pero rápidamente, Fermín, también, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Valoración? No, primero, no me sorprende. Segundo, si los responsables del club dudaban del entrenador y dudaban, lo mejor es cambiar el rumbo. Y tercero, la decisión de David Vidal a mí me genera bastantes dudas. ¿Otón? Lo de la destitución de Algar no me sorprende tampoco, porque yo creo que con la racha que estaba entrando el equipo, en la que estaba el equipo, quizá había que tomar alguna decisión, pero hombre, yo David Vidal, si vivimos de lo que hizo con el Real Murcia en la temporada 2002-2003, ascender al equipo grana a primera división, vale, pero después ha participado en muchos proyectos que no han funcionado, ¿no? Vamos a ver qué David Vidal nos encontramos también, que yo creo que es la gran pregunta. ¿Qué David Vidal, si nos encontramos un hombre más sosegado que antes, un hombre más tranquilo o un poco pues revoltoso? Vamos a tardar poco en saber qué David Vidal llega al Lorca, porque mañana a la una es presentado, si no me equivoco, en Pinatarena, Joaquín. No te equivocas, no. Por segunda vez en la temporada, el dueño del Lorca quería dar un giro rápido y claro a la situación, ya lo hizo destituyendo la cuarta jornada de Iñaki Alonso, y ahora, después de 2 puntos de 12, pues lo hablaremos al presidio de Julio Algar. Por lo apuntando solo rápidamente lo que ha dicho Tom, creo que David Vidal nunca genera indiferencias, es una persona que genera muchos comentarios y normalmente no suelen ser muy positivos en su llegada. Por ejemplo, Tom solo se acuerda del ascenso del Murcia y no se acuerda que salvó al Elche y al Albacete después de haber salvado y ascendido al Real Murcia. Pero es normal porque, insisto, David suele tener mucho más, se suele acordar la gente mucho más de sus puntos negros, que luego hablaremos que tiene también puntos buenos, aunque es cierto que, insisto, cada vez que llega un equipo se suele generar bastantes controversias en torno a la figura de un tío que lleva entrenando en el fútbol desde los años 80. Bueno, pues mañana, insisto, que se presentará a la una en las instalaciones de Pinatarena el que desde esta tarde es el nuevo técnico del conjunto de Lorca y que tiene, pues, como objetivo conseguir el ascenso a segunda división después de una jornada en la que pierde el liderato a favor del Cartagena. Luego hablaremos de la segunda división, pero como siempre arrancamos de la segunda división B, pero como siempre arrancamos por la Liga 1-2-3. Vemos los resultados y vemos también la clasificación. Empezamos por los resultados. Jornada 33 con el Mirandés 2 Alcorcón 0. En este caso, bueno, le viene bien a la Universidad Católica de Murcia porque el Mirandés era colista. El Alcorcón está más en esa pelea con el conjunto universitario. El Mallorca 0, Nastic 0, que también le viene bien este resultado al conjunto de Francisco. Getafe 2, Levante 0.
Cádiz 1, Lugo 1, Rayo Vallecano 1, Tenerife 1. El Rayo Vallecano es el próximo rival del conjunto universitario el fin de semana que viene en la Condomina. Real Valladolid 2, Córdoba 1, resultado que le viene muy bien a los murcianos. Elche 3, Sevilla Atlético 2, Reus 0, Huesca 1, Real Oviedo 2, UCAN 0, Numancia 0, Girona 2 y el Almería, que está en juego de momento 2-2, iba ganando el Zaragoza 0-2 y ha remontado el conjunto andaluz, que bueno, tiene un jugador menos sobre el terreno de juego, minutos 70-80. Ahora veremos cómo termina ese partido. Y a la espera de que termine ese encuentro, por la parte de arriba el Levante sigue siendo líder, Girona segundo, Tenerife tercero, Oviedo cuarto, quinto Cádiz y sexto Getafe, y por abajo el Alcorcón es el equipo que marcaría ese primer puesto de descenso con 36 puntos, con el UCAN 38-2, pero sí, insisto en que falta que termine el partido de la Almería, porque si la Almería ganase se pondría con 37 y el UCAN se quedaría solo uno del descenso. La Almería gana, se pone con 38. Y el que 38. Metes el Córdoba. Ahora mismo tendría 36 por el empate, o sea, tiene 35, claro. Ahí no está sumado el empate. Si empata se pone con 36, si gana son 38 y el descenso se quedaría en 37 el Córdoba. Cierto, cierto. Córdoba. Pensaba yo que el, sí, que la Almería tiene el punto reflejado. Exacto. No, es cierto, es cierto. Sí, 37, el descenso va a estar o en 36 esta noche o en 37, ¿no? Que, bueno, un punto arriba, un punto abajo no es excesivamente determinante, pero sí es de lo que estábamos hablando en las últimas semanas, ¿no? Se aprieta todo un poco, siguen haciendo falta, parece, ¿no?, que va a hacer falta 50 mínimo para salvarse, aunque la jornada no ha sido del todo mala, ¿no?, porque, por así decirlo, Mallorca y Nástic empataron. Si no gana, si no gana el Almería, la jornada no, podríamos, claro, decir que ha sido buena. Mirandés le ha ganado al Corcón. Córdoba, vale, ha perdido. De los duelos de abajo, Córdoba ha perdido, no ha sido excesivamente mala, podría haber sido bastante peor, pero, bueno, la realidad es que cuando pierde siempre es malo, ¿no? Eso es una... Eso sí, claro. Habiendo uno o dos puntos, lo que sí hay es muchos equipos por medio, que eso también es importante. Muchísimos, el decimosegundo. Imagínate que se pone el descenso en 37, por lo que fuera. Sí. Tenemos al decimosegundo, es el Numancia, que estaría a tres puntos. De, sí, Numancia que no gana desde que yo era pequeño. De meterse en descenso, quiero decir, es que está la mitad, literalmente la mitad de la tabla, luchando por no bajar, ¿no? Por no ser uno de esos cuatro que termine en segunda división B. Yo creo que pase lo que pase, todavía queda mucho, pero va a ser prácticamente, va a ser apasionante, ¿no?, la lucha por abajo en segunda. Bueno, quitamos la clasificación de la segunda división. Les recuerdo también la cuenta de Twitter, @popularDeportiv, acabado en V. Ya ha llegado alguna cuestión para Joaquín Martínez. Luego, vaya, cuando llegue su momento, te la transmito. Vamos, no es ningún marrón, no, no, es una preguntita suave. La he visto. Y bueno, empezamos a ver resúmenes, imágenes de la jornada. Empezamos por esa derrota de la Universidad Católica de Murcia en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo por 2-0. La libertad es un traje hecho a medida. Libertad es decir adiós y buscar algo que te haga más feliz. La libertad no se compra, la libertad se mueve. Y un partido marcado por esta acción. Minuto 1 de encuentro, Manolín que nos salta, Albizu a que se la come y un murciano, Toché, al que le hace falta media para hacer una, la manda al fondo de la red. Con mucho menos ha hecho goles. Toché letal, ¿no? Aprovecha el grave error en el centro de la zaga porque ese balón no puedes ni siquiera dejarlo botar, ¿no? Y luego Toché define espectacular, ¿no? Luego tiene alguna llegada más el conjunto asturiano, un disparo que ha atajado bien Fernando, algún fallo también en la línea de atrás de la Universidad Católica de Murcia, de Kitoko, de Hugo Álvarez y Albizua, bastante impreciso durante todo el partido y poquita presencia de los universitarios en la zona de arriba, algún disparo desde media distancia de Collantes, algún centro luego ya en la segunda parte cuando ha movido el banquillo Francisco, pero poca presencia tanto de Jonah como de Iván Salvador. Aquí vemos el momento en el que se ha lesionado Cristian Fernández, sí, en un centro en banda izquierda. Y bueno, insisto en que poquita presencia de los universitarios en ataque. Sí, luego cuando encima intentas arriesgar está mucho más cerca la situación del 2-0 que del propio empate, ¿no? Y este es el 2-0 en otro semi o medio error de Kitoko en banda, que no despeja bien un balón y Borja, que había entrado en la segunda mitad, ponía la puntilla y hacía el 2-0. La libertad es un traje hecho a medida. Libertad es decir adiós y buscar algo que te haga más feliz.
La libertad no se compra, la libertad se mueve. Empezando a analizar el 11 de Francisco, novedades en la vuelta de Moría a banda izquierda, detrimento de Góngora, lo ha jugado con Kitoko, Hugo Álvarez y Albizua, en el centro del campo Tribote, Manolín, Tito y Juan de Collantes en la derecha, Iván Salvador haciendo la media punta y arriba Jona. Llamativo cuanto menos la vuelta de Morillas y que Góngora haya salido del equipo. Bueno, seguramente con Moría esperaría mucho ataque, ¿no? Por banda del Oviedo. La verdad es que el Oviedo tiene mucho potencial y el resto más o menos igual, ¿no? Kitoko le ha quitado el sitio a Tequio definitivamente, parece. No sé si se irá en las próximas jornadas igual, pero bueno, un equipo quizá que miraba más defenderse que atacar. A mí lo de Moría no me sorprende en el sentido de que cuando ha habido duda de que lateral iba a jugar en la izquierda, me da la sensación de que siempre se ha decantado por Morillas, ¿no? Yo creo que le convence más, que le da más seguridad atrás al equipo y que por eso Francisco prefiere esa opción, más allá de que haya aprovechado el tirón del buen partido que hizo Góngora contra el Getafe para mantenerlo ahí algunos partidos, aprovechando ese buen momento de forma, pero que al final la cabra tira el monte, digamos, y prefiere a Morillas. Yo tengo esa sensación cuando llega el momento de apostar por uno de los dos, ¿no? Luego, por ese lado, no me sorprende. Y luego el Tribote en el centro del campo, pues claramente para amarrar, ¿no? Hombre, sí. Hoy enfrente tienes un equipo, sobre todo en casa, en el Tartiere, el Oviedo, es un equipo muy peligroso, ¿no? Y tú cuando ves hoy el 11 de primera juega con Linares y con Toche en punta, tú ya sabes. Sí, por cierto, yo esta semana lo borraba mirando las sanciones. Mm. Decía que estaba sancionado, era la sanción de la semana pasada y hoy pues así me lo ha pagado Toche. Pues, Toche en el minuto 3, toma Manu, para que te Toche enteres. Toche Linares, Saúl Berjón, Susaeta, o sea, eso así de entrada, ¿no? Para empezar, entonces yo entiendo un poco que hoy Francisco salga con esa previsión. El problema es que te desmonta el primer gol por completo. Porque Carlos, que nada más llegar a la redacción me lo ha puesto, es que es un pelotazo de Juan Carlos. Es que, ¿no? Según ha dicho Francisco en sala de prensa, su idea de partido era hacerlo largo y llegar claro, a los últimos 10-15 minutos con ese empate y con opciones de ganar. Pero claro, minuto 3 y 1-0 fuera y contra el Oviedo. Pero es que es un gol que yo creo que cualquier entrenador... lo que no quiere, si dice dos tipos de goles que no quieres que tu equipo encaje, pues no quiero que encaje de una contra, de un córner a favor y de un pelotazo del portero. Pelotazo es que son los dos portero. Tipos, claro. Te ganan un balón en el centro del campo primero y luego te la ganan en el centro del campo. O sea, es que es el error quizás más básico, sí. más yo creo que por decirlo infantil de algún modo que puede cometer un pero equipo. No es nuevo, eso lo ha sido parecido, me ha recordado al de Tenerife en su momento, de como decir, sí. En este caso de Tenerife fue cesión o fue Morillas a dejarla hacia atrás y apareció ahí justo un jugador del Tenerife y fue gol. Lo digo porque, bueno, a Tizón no le ve llegar, pero es que tú, minuto 3 de partidos, ante tienes duda, a un delantero. La tienes que sacar. Lo ha apuntado, pero por no decirlo luego, porque luego no me dejas tiempo para la libreta. Pero vamos, que Toche ha marcado hoy su gol número 87 en 158 partidos en segunda. En segunda división, Toche marca un gol cada menos de dos partidos. O sea, quiere decirse que si no marcó la semana pasada, esta iba mal, o sea, que tienes a Toche, que no, que tienes que estar como con la armadura y el equipo como el Lucán, que se está jugando y que necesita que la solidez defensiva sea su principal arma, no puede conceder un gol así. Yo no sé. ¿Y cuántos goles ha concedido más así? Hasta al final, qué punto, precisamente nos están preguntando por Fran Pérez. Unai Albizu, hemos contado durante toda la semana que ha estado sin entrenar, con problemas físicos. Es que Fran Pérez tampoco está. El estar parado toda la semana y jugar. Fran Pérez tampoco está. Tampoco no está teniendo una temporada regular, está teniendo problemas físicos y tampoco está. O sea, al final, no. El problema del Lucán son que no tiene una pareja de centrales fiable. El 1-0 ya te descoloca todo esto, porque, claro, al final ha salido con Tribote, solo con Collantes se ha pasado de John arriba, y tú ya vas perdiendo. Y tú tampoco puedes empezar a arriesgarte de tan pronto con el centro del campo también que tienes. No es que puedas o no arriesgar, es que no es que sea pronto, ¿no? Es que con ese equipo es difícil arriesgar, ¿no? Por eso, digamos que cambia todo el planteamiento a raíz de encajar el gol. A partir de ahí no vas a... Lo normal no es que metas un jugador en el minuto 10 de la primera parte para cambiarlo todo, ¿no? Pero es que, claro, eso te cambia totalmente la situación del partido. Y es curioso que Francisco, por las circunstancias que sea, pero está volviendo a insistir en una de las cosas que más achacábamos o que más criticábamos de Salmerón, ¿no? Ese Tribote con tres futbolistas
digamos, de un mismo corte, ¿no? De un corte defensivo, de un corte destructor, sin tener esa referencia en cuanto a lo creativo que te pueda dar más ese último ¿qué pase. ¿Qué jugador echas tú en falta que tenga que jugar en el centro del campo que no está jugando? Carlos no echa en falta a nadie, le sobra uno. Efectivamente. No echa en falta. Porque eches que me sobra. Juan de Manolín y Tito te sobra uno y van Salvador por delante. Yo, claro. Y dos bandas. Yeah. No es que echen falta a nadie. No, sí, o echa en falta a Vicente, por ejemplo. Sí, un jugador de banda. Vicente, o no. O yo qué sé, o Natalio si quieres. O algún centrocampista de otro corte. Claro. Claro, precisamente. Si hay un centrocampista de otro corte en la plantilla, estaba Sergio Mora, pero ya no está, no sé qué es centrocampista. No, pero simplemente jugar con dos. Porque Basa al final es lo mismo. Basa puede descolgarse más. Basa es más llegador, es un poco más llegador. Yo estaba pensando en él precisamente. Tú no tienes un jugador de corte quizá más creativo, tipo Sergio Mora, pero sí tienes a Basa. Yo creo que al menos llega más. Se está adaptando un poco al equipo que tiene. Yo creo que si él pudiera hacer el equipo a principio de temporada, no hacía este equipo. Pero Francisco empezó cuando llegó, empezó jugando con un 4-4-2. Sí, y no fue un partido, fue varios partidos. Cuando iba El Salvador, lo colocó en la media punta. Yo estoy con los dos, yo creo que al final sabes lo que tienes, sabes dónde vas hoy, quieres guardar un poco para tener, porque también si los pones todos de arranque, o pones a Nono, o pones a Vicente, te queda uno solo, quieres guardar algo, pero más que hoy el partido se desmonta muy pronto. A lo mejor si Lucán va hoy a ganar el partido, a lo mejor el partido queda 5-1. No, a lo mejor llegas tú un poco entiendo, más, pero te van a llegar mucho más. Yo puedo entender también, hoy, porque en casa ha hecho todo lo contrario, y en casa ha ido por los partidos jugando contra otros rivales. Y al final Lucán con Francisco ha perdido, que yo recuerdo, con el Levante, con el Valladolid y con el Oviedo. Está perdido con tres equipos de los ocho mejores de la categoría. Yo veo normal y bien inteligente, si me apuras, ese planteamiento, porque lo contrario, ir a un intercambio de golpes en el Tartiere con el Oviedo, pues no, efectivamente te pueden meter tres o cuatro goles. Es lo que le pasó, ¿os acordáis? En el Tartiere, el Murcia de Aira, cuando fue allí a plantearle en otra categoría, en segunda B, partido de intercambio de golpes y se llevó cuatro. Jugadores de hoy todavía, se llevó tres en la primera parte. Linares Usaeta, seguro, y no sé si John Erice está también. Sí, pues ya te he dicho que estaban esa tarde, ¿no? El Oviedo es un equipo, insisto, lo que pasa es que como hay tanta diferencia del Girona y del Levante con el resto, a veces minusvaloramos equipos que van a jugar playoff y que son equipos muy, muy serios. O sea, que tienen muchas opciones arriba. Es que Michu y este equipo es suplente. Es que Borja, que es un buen futbolista, es suplente. Es que Nando es suplente. Es que Linares está con Toché. Juegan los dos. A ver en qué equipo pondrías a dos tíos así de arranque. Y de momento Fernando lo está haciendo, ¿eh? Fernando Hierro hablo. Sí, y antes de que anotara el 2-0 el Oviedo, Francisco ha movido el banquillo, ha sacado a Nono, ha sacado a Basa, que volvía después de estar lesionado las últimas semanas, y también a David Mayoral. Y con eso el equipo ha mejorado algo, ha tenido algo más de llegada, pero justo ha hecho el 0-2, el 2-0 en este caso el Oviedo, y ha matado el partido. No le ha dado tiempo para más. Sí, es que al final, yo creo que cuando ha querido el UCAM reaccionar, se ha ido, ya se ha visto muy a contracorriente, ¿no? Al final el Oviedo, es que la primera jugada te mata el partido. La jugada del primer gol te mata el encuentro y te lo marca ya sabiendo que el Oviedo, jugando en casa, teniendo esa capacidad ofensiva que hemos comentado, no te va a conceder nada, ¿no? No te va a regalar nada. Si luego encima no tienes esa capacidad con el tribote de poder crear desde el inicio, yo creo que el partido ya nace viciado, el planteamiento ya sale torcido cuando concedes ese gol. Y sí que, bueno, Mayoral, bueno, pues ha dejado sus destellos. Sí que parece que Iván Salvador, bajo mi punto de vista, cuando juega por dentro, le veo más liberado que cuando lo hace en banda, que parece que está más encorsetado, ¿no? Que también tiene que ayudar más a su lateral. Bueno, pero ya entramos en matices y entramos en pequeños detalles. Yo creo que el resumen del partido prácticamente viene marcado por ese 1-0 tan tempranero. Bueno, pues acaba de terminar el partido entre la Almería y el Zaragoza, por lo tanto con empate a 2, por lo que el descenso se queda en 36 puntos de la Almería. Almería de Alcorcón. Sigue a 2. Dos equipos con 36, ¿eh? Sí, equipos muy cerca de Lucán. Y los otros dos. No era normal que puntuaran todos los de abajo. Y los otros dos más descolgados, ¿eh? Y hay cuatro puntos entre el antepenúltimo y el penúltimo. Y Mallorca y Mirandés, es verdad que los dos han puntuado. Mirandés ha ganado, pero ahí sale un pequeño. El Mirandés era mejor que ganar al Mirandés que no que ganar al Alcorcón. Sí, claro. Claro, es que ahora hay evidentemente un UCAM Rayo Vallecano, que es un partido importantísimo, sabiendo que la semana siguiente vas a Girona. Girona y Tenerife. Y además, Girona y Tenerife, que curiosamente, Girona y Tenerife se enfrentan la semana que viene. O sea, la semana que viene hay un Tenerife y Girona con 8 puntos de diferencia, que es clave para el ascenso. O sea, si, bueno,
si gana el Girona, pierde. Gana el Girona, sí, 0-2. Si no pierde el Girona en Tenerife, tiene muchas posibilidades de que, bueno, sí, la verdad que una renta, pero se puede volver en la zona machín, se puede volver, sí, a meter en el jaleo si pierde, ¿no? Y son los dos próximos rivales. O sea, Ocán tiene un calendario ahora realmente complicado, siempre y cuando, como digo yo, si tú ganas al Rayo, Campani se acabó, en el sentido de que pegas un bote importante. Siguen siendo 12 puntos, quedan menos partidos que la última vez que lo dije. Quedan 30, no, que quedan 30, no, 27. Yo dije, había 13 de 33, ahora siguen siendo 12, pero ya es de 27. Yo creo que la barrera psicológica es sobrepasar los 40. Sí. Tiene que ser como algo así muy liberador, sí, ¿no? Sobrepasar los 40 a falta de 3-4 jornadas para el final. Y sí, pero cuando llegas a 40, a 40 aún te quedan 10 más. Tienes que llegar a 50, claro. No, pero por ejemplo, para el Elche hoy... Los liberadores llegan a 50. Esa victoria para el Elche, los que se meten 42, un partido ahí contra el Sevilla Atlético. Ya te digo, el Reus va un poco clavadito. El Numancia, pues te he dicho antes, 8 partidos sin ganar, sí, y que puede... estás con 40, pero si como llevas 8 no, sin ganar, te puedes clavar en otros 7, 8. El que puede respirar un poquito es el que ahora tenga 43, 44, sí, el que esté en esa, el que esté en esa frontera. Hay muchos, sí, puede muchos enfrentamientos directos, el Nastic que sigue estando fuera del descenso, al final tiene una sensación ahora de haber clavado en 2 partidos, sí. Mallorca a cambio de entrenador. Mira, yo creo que el Rayo, el Nastic, el Córdoba y los 4 de abajo se cambian por el UCAM. Sí, sí, sí. Seguro. Todos, claro, evidente. Todo lo que tú haces por abajo. Es una pregunta, ¿no? Pero... sí. Según la semana te cambian, ¿no? Según la semana te cambian más por unos que por otros, pero evidentemente ahora mismo, sí. Pero... es una tontería, pero es... pero el Rayo, el ahora, mismo, mensaje, el Rayo ahora mismo lleva 4 partidos sin perder. Lleva 2 ganados y 2 empatados. Lleva una dinámica de... 4. Lleva 8 de 12. Y Ucrania lleva 2 de 9. Es decir, el partido de la semana que viene es importante también por eso, por dinámicas, sensaciones, juegas de local... pero que el Rayo Vallecano ahora mismo está bastante mejor que hace un mes. Yo creo que el tipo de partido que le va un Mitchell poco a Lucán. Yo creo que el Rayo va a llegar a la Condomina a intentar ir para arriba pensando que está muy bien. Y yo creo que en ese escenario, Lucán presionando un poco arriba, intentando robar algún balón, yo creo que es donde va a estar cómodo. Donde no está cómodo hoy es como en el partido de hoy, perdiendo 1-0 con el Oviedo, teniendo que llevar la iniciativa. Pero creo que ante un Rayo que salga al ataque, yo creo que Lucán va a estar más cómodo que hoy. Bueno, pues el próximo domingo a las 6 de la tarde ese partido en la Condomina entre la Universidad Católica de Murcia y el Rayo Vallecano. Y en casa, como siempre decimos, poquitos puntos se le pueden escapar al conjunto de Francisco por la Condomina. Pasa la permanencia, pasa el objetivo, pasa a seguir siendo de segunda división la temporada que viene. Dejamos la segunda división.